está bien. Amigos, de tus propias palabras, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos una presencia joven, alegre y al cual vamos a tratar de exprimirle todos sus conocimientos para todos los jóvenes que nos están viendo. Gerardo Acuña, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro, gracias a todos, de verdad. Y antes que nada, eso de una presencia joven, digo, ¿qué te tomas? ¿Qué quieres? ¿Me vas a sacar hasta la verdad aquí? No, te voy a decir una cosa. Platicando con Juan Antonio Duarte, me decía que él era espíritu joven, entonces... Ah, eso sí. La edad no pasa. Los actores realmente tampoco tienen temporalidad. Sí, no. Les da lo mismo interpretar a un adulto que un mayor, y eso también recordando las palabras de este Moisés Suárez. Okay. Que cuando era joven interpretaba a los más viejos de Shakespeare, y cuando era ahora de adulto le están viendo quién más joven, ¿no? nunca estás a gusto con la edad que tienes, pero nosotros tenemos que tener todas las edades posibles. A ver, te pregunto, ¿por qué la artisteada? Pues porque fíjense que en la familia siempre hubo gente del lado de mi materno, de las leguas estas de teatro y todo esto, cuando era lo de María Conesa y todo ello, venían de Chile, tengo familia chilena. Ya no tengo raíces allá, pero bueno, mis raíces básicas de familia vienen de allá, de las leguas de teatro, de los teatros de repertorio. Mi bisabuela, mi tatarabuela se dedicaban a eso, y en una de esas, pues bueno, pues ya se quedó mi abuela materna aquí en México. Ella fue tiple y bailarina en todas las películas estas de Pedro Infante y Libertad Lamarque. Inclusive tanto Pedro Infante y Libertad Lamarque fueron padrinos de mi mamá. Mi mamá nunca se dedicó a la actuación, hizo alguna cosita muy pequeña. De chiquita quería que fuera la Tucita, el personaje ese tan famoso. No la dejaron mis abuelos porque evidentemente al ser padrino de mi mamá quería meterla, pero pues mis abuelos dijeron que era una carrera muy difícil, y más como bailarines en ese entonces. Entonces no la dejaron, se quedó frustrada, y con los hijos mi mamá como que un poquito dijo, pues hagan lo que quieran y sean felices y prepárense. Oye, ¿y el hecho de tener esa tradición familiar de artistas te simplificó en algo el ingreso o no? No, fíjate que no, o sea, prima hermana de mi mamá es tía mía política, es Verónica Castro, se puede decir, tía segunda, y Cristian es mi primo. Nunca había una relación muy cercana porque somos del lado del papá, más bien Verónica siempre estuvo más cerca de la mamá, yo soy del lado del papá. Socorro Castro. Exactamente, uh-huh. Y pero pues sí, siempre fue la cuestión de ver en la televisión, ay mira la tía Verónica, ay mira la novela, los ricos también lloran, todo esto. Y vas creciendo con eso y con las fotos familiares y todo ello. Y desde chiquito yo quise ser actor. Entonces estaba en todos los festivales de la escuela, estaba en todos los bailes de la escuela. Y pues ya de grande hice audiciones para entrar a una televisora grande. Quedé en la televisora después de que primero me batearon la primera ocasión, después ya quedé. Y de ahí para el real ya estamos aquí en esta carrera ya desde los 19 años. O sea que ya son 26 años. Oye, ¿y es difícil? Muy difícil. O sea, es increíble, es una carrera muy apasionante. Yo entré a Televisa en su momento porque quería evidentemente vivir de mi profesión. Respeto mucho a los actores de teatro universitario, que ya muchos están en televisión y los de cine están en televisión, pero llegó un punto en que pues yo decía, quiero vivir de lo que hago, de mi arte, quiero que vean mi trabajo. Y pues por eso me metí a estudiar a una televisora importante, y ya depende de uno el compromiso que tengas y lo profesional que seas o no, ¿no? De repente es un trabajo individual, no es tanto un trabajo de equipo como en teatro. La televisión no es un trabajo individual, haces tu mejor esfuerzo, a veces te critican que es muy mala la trama, que la historia no sé qué, que la dirección, pero tú como actor tienes que dar tu 100%, aunque el resultado en conjunto no sea tan bueno, pues no puedes actuar por los demás y a veces no tienes la réplica que el teatro te da. ¿Qué tan fuerte es la competencia en la escuela? Es durísima, digo, por ejemplo, en mi generación, en el 85, ya yo, uh-huh. ¿No? Fuimos 8,000 solicitudes que queríamos entrar al CEA. De los 8,000 hicieron como pruebas, castings, todo esto, y castings de alguien que pues, yo a los 18 años pues, no sabía hacer nada, ¿no? De actuación me refiero, tenía muchas ganas, pero sí. Realmente no había estudiado. Perdón, tu formación fue quizá un tanto de deporte, está en la escuela, pero nunca te habías inclinado a... No, siempre me incliné por... No, sí, pero me refiero, no habías estudiado actuación como no, tal. No, no como tal, o sea, no sí. Profesionalmente. Entonces, cuando entré la oportunidad de poderte dedicar las 24 horas a estudiar actuación, equitación, esgrima, maquillaje teatral, televisivo, todas las cuestiones que forman esta carrera, pues yo feliz, y aparte becado, pues qué mejor. Pero de los 8,000 quedamos 100, de los 100... Terminamos 8 personas en la generación. ¿Quién estaba en tu generación? En mi generación, bueno, en el otro salón estaba Alejandra Maldonado, por ejemplo, que uh-huh. También está en Azteca. Alejandra Ábalos estaba un año arriba que yo. Esta niña de quinceañera, se me va el nombre, Adela. Adela también entró.
Lola Merino también uh-huh. estuvo por ahí conmigo, los Saizar, los hijos de Saizar, Juan Saizar, exactamente, Juanito y Laura, y varias gentes que hemos seguido en el medio, Raquel Morel también, por ejemplo, que está en Televisa, que sale mucho de mamá y de abuelita, uh-huh. ya ahorita nos ponen, bueno, a mí desde hace 10 años me ponen de papá con uh-huh. canas, entonces ya podemos ser de todo lo que sea de la temporalidad. Entonces, es una carrera difícil, es una carrera de resistencia. Uno de mis maestros, en paz descanse, Julio Castillo, que uh-huh. es director de teatro impresionante, muy buen maestro, nos decía eso en las clases, ¿no? Esta carrera más de talento es de resistencia, y es muy cierto, es una carrera de resistencia. Oye, por el otro lado, ¿cómo te sentías cuando veías, tenías a tus compañeros que estaban estudiando en la universidad normalito, uh-huh. y tú les llegabas, oye, estoy en el teatro? ¿Cómo te trataba? Pues es como la parte informal, como que de repente, bueno, pues ¿de qué vas a vivir? ¿O de qué se trata? ¿Y por qué no estudias? Tú eras muy matado, porque la verdad sí fue muy matado hasta la preparatoria, vaya. Y cuando decidí estudiar actuación, pues era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y más que era becado, te daba una cantidad mensual y estudiabas todas las disciplinas necesarias. Entonces dije, pues es una carrera, porque realmente es una carrera. Fueron 3 años. Y te has preparado constantemente, sí te sientes un poco extraño porque dices, es un albur, pero hoy por hoy, ¿qué carrera no es un albur? Puedes estar muy bien preparado y terminas, y hay gente profesionista, y respeto a toda la gente y los señores taxistas y todo esto, pero hay mucha gente, de repente me sube un taxi, el señor es abogado, ¿cierto? Es, no sé, contador, lo que sea, pero pues la vida es muy dura, ¿no? Yo creo que la preparación nunca está de más, la vida a veces te lleva a no ejercer tu profesión, dedicarte a otra uh-huh. cosa. Yo he tenido la fortuna de poder dedicarme a la actuación, a veces es un poquito más difícil, tengo otro tipo de negocios y de entradas que para poder subsistir, porque no es lo mismo uh-huh. hace 20 años que podías vivir de esto, la competencia es más, está más cerrado, los presupuestos son peores cada vez, porque se entiende, o sea, la gente con esta avidez de salir en pantalla, de repente malbarata su trabajo, y eso es lo triste en este negocio, ¿no? Entonces, llega un punto en que también no se cuida mucho la calidad del producto, igual se vende, metas gente, pues por decirlo de alguna manera coloquial, chafa o no chafa, pero ahorita se está retomando el de nuevo buscar gente que llevamos años de trayectoria, que somos gente comprometida, que tenemos una profesión, que tenemos realmente el amor y la camiseta de esta carrera. Oye, pero digo, de alguna manera no se siente feo que tú estabas estudiando en el CEA, te costó sí. un trabajo de 8,000, etcétera, pero luego llegaba el recomendado. Pero eso así en todos los medios. No, de acuerdo, pero no te sentías incómodo. Pues no es padre, pero pues yo creo que todos lo hemos vivido. Hoy por hoy, no puedes estarte fijando a un lado, tienes que ver siempre para el frente, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo que yo traté de hacer, digo, sí, definitivamente hubo muchas oportunidades en mi carrera que se me fueron, y muchos personajes que yo creí que eran para mí, o que la gente me decía, es que tú eres el perfecto para este personaje, o la conducción de este programa, o lo que sea, y no quedaba, porque finalmente sabías que había un recomendado. Uh-huh. Entonces no siempre se dieron los casos, he hecho una carrera a base de esfuerzo, el ejemplo es ese, digo que he conseguido mi trabajo porque he llegado a tocar la puerta, he hecho casting y he quedado, pero muchas oportunidades se te van porque pues así es la vida, a veces las recomendaciones pesan más que el talento. Oye, y cuando llegas a tu sueño, a la escuela de Televisa, ajá. te tocan los profesores y todo. Claro. ¿Quién es el que más te impresiona o de los que más te impresiona? Fíjate, y ya digo, porque ya es varios ayeres, sí, claro. De los maestros que tuve, bueno, de la primera fue Emilia Carranza, que le mando un beso, que es la primera actriz, señorona, que ya inclusive manejaba el CEA al principio, el primer año te preparabas en su academia, en Satélite, que tenía una escuela, y después ya continuabas 2 años en Televisa, en las instalaciones de Televisa. Pero bueno, por ejemplo, Sergio Jiménez, en paz descanse, impactante maestro, muy, muy paternal, nada paternal, pero muy intenso y muy buen maestro también era Fernando Balsaretti, en paz descanse, uh-huh. un primer actor también maravilloso, un poco acelerado y neurótico y como muy, más que nada muy apasionado, entonces como que quería que todos los ejercicios fueran muy apasionados de actuación y pues a veces no eres tú así y ya sabes por dónde llegarle para que te pusiera 10 en el examen, ¿no? O sea, hacer un personaje más conflictuado, lo que sea. Y así todos, digo, me tocaron primeros bailarines de Bellas Artes como maestros de clásico, porque tuvimos que tomar clásico y ponernos las mallas y las zapatillas, aunque no dijera yo no quiero bailar, pero pues es parte de la disciplina. Yo he hecho comedia musical con Silvia Pinal, por ejemplo, que también la aprendí mucho, no como maestra, sino como cabeza de una compañía, y pues tienes que prepararte en todo. Entonces todos los maestros son importantes, esgrima, canto,
pues no te puedo decir que uno me haya impactado más que otro, simplemente había maestros que yo admiraba de su trayectoria, y el tenerlos codo con codo y que te dieran sus, pues, sus secretos, su técnica y todo esto, pues era muy padre, ¿no? Era muy enriquecedor, y pues estar como en medio de toda la parafernalia y toda la cuestión que no te esperas, ¿no? En tu época de estudiante había una serie que se llamaba Fama. ¿Llegabas y te identificabas con Irene Cara o con quién? Bueno, pero con los chavos de la academia, claro, sí, de alguna manera. Bruno, el que tocaba, etc. Sí, era, fíjate que ahí era como más musical, uh-huh, el asunto, más de baile, más de canto. Ahora toda la serie de esta Glee, que es más como también de actuación, uh-huh, canto y baile, como que es el remake de sí, este tipo de cuestión, pues sí, siempre te ves como chavo identificado, es como aspiracional, como que quieres estar ahí, y ya que lo vives en carne propia, tienes que tener realmente la vocación de estar y las ganas, porque es pesado. O sea, suena muy bonito, pero después de estar todos los días en horarios brincados y que te duele el estiramiento porque no es lo tuyo el bailar 100% y tienes que hacerlo porque si no te truenan y te sacan de la carrera de actuación y todo esto, pues deja de ser tan bonito, digo, todo fuera un programa. Pero sí, siempre te ve reflejado en algo así, ¿no? Como que es el decir, yo quiero hacer lo que él está haciendo, ¿no? Y nunca persiguiendo la fama como tal. O sea, yo empecé la actuación, sí quise un medio comercial para poder vivir de mi trabajo. Porque entendía que un medio no comercial, aunque tuviera cosas muy, muy interesantes que aportar como actor en alguna puesta en escena y la, pues no me iban a permitir vivir como vivía, o como mis papás me enseñaron a vivir, de alguna manera. Entonces, pues dije, bueno, voy a dedicarme al medio comercial, pero voy a hacer todo lo posible por ser un actor comprometido, con una técnica, con un profesionalismo y una entrega, pues para no vender una falsedad, digo, para estar en ello, ¿no? Te toca salir de la escuela. ¿Cuál es tu primera oportunidad? En la escuela, fíjate, lo primero fue, afortunadamente me encontré en la cafetería de la televisora a Rita Macedo, en paz descanso, la primera actriz. La mamá de Julissa. La mamá de Julissa, de Luis de Llano, y pues muy intensa también la mujer. Me para en el comedor, yo iba con mi charola de comida y me dice, ¿tú a qué te dedicas, muchacho? Yo estoy estudiando actuación, le digo, pues estudio actuación aquí en el CEA. Y dice, oye, ven a ver a mi oficina, si te interesa, vemos algo de conducción. A ver, te voy a escuchar. Y pues mis compañeros, oye, la mamá de bla, bla, te buscó. Entonces, pues fue un encuentro, como suceden las cosas, es estar en el lugar y encontrarte a la persona adecuada. Voy a hablar con ella, me da un curso, ella personalmente, iba yo todas las semanas, dos veces a su casa, tomé una hora de conducción, de locución, tomé con otros maestros de ahí y me dieron dos secciones de Videocosmos, un programa que había, en Canal 2, y salías hablando yo tenía una sección que era profesionales y hablabas de la NASA y cosas así, y mundo insólito. Y ahí yo estaba muy chavito, todos los demás conductores eran 10 años mayores que yo, tenía ahí 18 años, 19, y empecé 19. Y empecé a conducir ahí dos segmentos, afortunadamente la señora se fijó en mí, me dieron clases, me prepararon, empecé a estudiar, a hacer eso y a ganar un dinerito, simultáneamente estudiaba en el CEA y me daban de repente permisos para poder faltar o lo que sea. Y pues de ahí me fui a trabajar a Televisa Chapultepec, también como conductor en las cabinas de todo el día entre Tío Gamboín y todas estas cuestiones que había, diciendo la programación del día. Y después ya novelas, o sea, que es lo que yo quería hacer, ¿no? Y la primera oportunidad fuerte me la dio realmente el señor Ernesto Alonso, en paz descanse, un coprotagónico, pareja de Mariana Levy, en paz descanse, desafortunadamente, que era una gitana y yo era un riquillo venido a menos, que veníamos de España y todo eso, que se llamó la novela Yo compro esa mujer. Con Leti Calderón. Con Leti Calderón y Yáñez. Exacto. Entonces era la pareja central, eran ellos, y la otra pareja coprotagónica era el lanzamiento de Mariana Levy después de Fresas con Crema, y un servidor como pareja en la novela. Yo trabajaba con Yáñez en la novela y todo esto, entonces fue una experiencia muy enriquecedora. La fuimos a hacer a Campeche, parte de la novela, se hizo en México, era vestuario de época de 1910, entonces era como toda una producción muy padre, de esas producciones de época que ya no se hacen tan seguido. Había un elenco de primera, Enrique Rocha, Connie de la Mora, Julieta Egurrola, en fin, Alma Muriel, mucha gente. Mi abuelo ahí era Miguel Manzano en la novela, entonces tuve la oportunidad de trabajar con gente, pues, pilares de la actuación, una novela de época, y de ahí pues seguí trabajando, y después vino el cambio de televisor. Oye, nada más por curiosidad, ¿por qué no te dio
O sea, ¿por qué no te dio por cantar en un grupo? Por ejemplo, Mariana Levy, tú dices que estaba en Fresas con Crema. Así es. Si no mal recuerdo, cuando ella sale, entra Andrea Legarreta. Así es. Pero a ti, ¿por qué no te dio por cantar? Sí me dio, pero lo mío era más la actuación. Entonces, hubo la oportunidad de entrar por ahí al proyecto de Garibaldi al principio. Yo estaba modelando en ese entonces, mientras estoy en el CEA. Y la gente de Luis de Llano, que era Mario Lafontaine en ese momento, que manejaba los grupos, me llamaron a casting para un proyecto nuevo que iba a ser Garibaldi. Y pues como que no, dije, está bien, pero no es lo mío. O sea, como que yo quería, y estaba ya en novela, y yo quería seguir como actor. Entonces, bueno, no futurías por ahí, no lo veía yo como un negocio al 100%, yo que era la pasión de actuar, y seguía actuando en novelas, ¿no? Ya no me dediqué a ningún grupo, ni mucho menos. Sí me sirvió actuar y cantar, sobre todo, para comedias musicales, que después llegué a hacer al Chorus Line, uh-huh. Maine con Silvia Pinal, y La Bella y la Bestia, cuestiones así, pero más como a título de teatro nada más, no para un disco. ¿Qué te toca aprender de don Ernesto Alonso? Pues todo, fíjate el respeto, era como una institución que le tenías un poquito de miedo como actor, sobre todo chavo y joven, tantas cosas y que era muy especial y todo esto. Conmigo fue siempre un caballero y señor. En buenos días, mijito, buenas noches, mijito, llegaba a los llamados, checaba que estuvieras bien vestido, ok, está bien el plastrón, está bien la iluminación, todo dirigía, nunca tuve un sí ni un no, o sea, la verdad que fue muy padre experiencia, todo el respeto del mundo, y después de ahí, bueno, trabajé con Carlos Sotomayor en Pasión y Poder, donde lanzaron a Lola Merino, claro. De ahí justamente. Y Rocha estaba por ahí, y Rocha era, si no me recuerdo, también estaba Paulina Rubio. Sí, claro, cómo no. Entonces justamente eran hermanas Lola y Paulina, y ahí le pongo el cuerno a Lola. Yo era el primer novio de Lola, un riquillo venido a más y sangrón y todo esto, el clásico como antagónico, y le pongo el cuerno con Paulina, la hermana, y Claudia Islas era la mamá, que era mala. Entonces bueno, fue muy divertido, y después ya fue cuando vino el cambio de televisora, que me dan una oportunidad protagónica. Y una pregunta, en ese momento tú estás de alguna manera deslumbrado, ¿no? Porque te has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos. Sí, así es. Y tus compañeros, muchos de ellos ni siquiera tienen proyectos, ¿no? Pues sí. ¿Eso cómo lo sientes tú? Pues es cuestión de suerte, así como actualmente de repente tengo compañeros que están en proyectos y yo no estoy en proyectos, ¿no? La vida es una rueda de la fortuna. A veces estás abajo y a veces estás arriba. Una tómbola, entonces no sabes qué va a pasar, solo tienes que comprometerte, yo creo. Estar lo más a gusto posible, no vender tus ideas, no venderte, no ser como congruente con tu forma de ser, y sea cual sea, yo respeto a todo el mundo y pido que me respeten, pero pues ser congruente, o sea, y no pisar nunca a nadie. Yo creo que la vida es un boomerang también, todo lo malo que haces o bueno se te regresa. Entonces pues yo nunca le he hecho daño realmente a nadie, nunca. Y me han hecho algunas veces daño, y a veces me han ganado los personajes a la mala, pero pues no era para mí, o sea, no me tocaba, ya será por algo, ¿no? Oye, de tu época con Televisa, ¿qué es lo que más recuerdas? Pues la inocencia al principio, ¿no? Esa emoción de cualquier proyecto y esa sed realmente que con los años te va quitando un poco de buscar las oportunidades. O sea, sí, tienes más madurez, pero te vuelves también un poco más frío, pierdes la pasión, y es lo que no hay que perder. Entonces, cuando me pasa eso, digo, a ver, reacciona. Si no tienes pasión, estás mal, y las cosas no te van a llegar porque sí, ¿no? Entonces, pero es eso. Y yo creo que la vida en todo, ¿no? Como que de repente te vuelves un poco apático, como que, ay, no, ya me conozco este cuento, ¿para qué de nuevo? Pero tienes que sacudirte eso y como que refrescarte y decir, bueno, vamos. O sea, si no lo hago convencido, pues, ¿para qué lo hago? Entonces eso es lo que extraño ese entonces, ¿no? Pero como todos extrañamos nuestra juventud, claro, ¿no? Y por el otro lado, o sea, de alguna manera que hayas tenido la oportunidad de tener maestros que la mayoría quisiera, ¿no? Por ejemplo, un Rocha, un Alonso, Alma Muriel, tú lo dijiste. O sea, sí, gente que la aprendes, ¿no? Que exacto. Te enseña en escena, que te dice cómo hacer las cosas. Pero ahí te pregunto, ¿qué es lo que más aprendiste de ellos? Ya no como el maestro, sino como el compañero. Fíjate que lo que más, por ejemplo, Miguel Ángel Ferriz, en paz descanse. Sí. También me tocó trabajar con él en esa novela, después en Azteca nos encontramos, y la sencillez, sobre todo el tener los pies bien plantados en la tierra. La gente más grande en este medio es la gente más sencilla. Eso se ha aprendido de la señora Silvia Pinal, por ejemplo. Este es el rollo de la grilla o no grilla, del sindicato de actores o lo que sea, son la gente que de verdad son.
y gente que ves que está sudando en un escenario y que de verdad tienes una bacinica, una cubeta atrás, porque es un teatro de pueblo, y ahí tienes que hacer pipí, sales escena, y nada de cosas de diveses, ni poses, ni tonterías, ¿no? Hay momentos para todo, hay momentos en que tienes que estar como en el candelero y comportarte diferente, pero siempre ser tú, y la gente, estos primeros actores, primeras actrices que he conocido, es lo que me han dejado ver, que realmente la gente que vale es la gente más sencilla. ¿En algún momento perdiste el piso durante toda esa juventud? Yo no. ¿En Televisa? No, fíjate, yo creo que no. Yo creo que no por las bases de mi familia, porque yo cuando estuve en Televisa y cuando empecé a estudiar actuación, fue un poco de rebeldía contra mi papá, porque él fue, en paz descanse, abogado, y decía, ¿cómo una carrera de lo peor? Bueno, todo lo que se supone, y más de los actores. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Te vas a morir de hambre. Y mi mamá, pues como una actriz frustrada, siempre pues lo que tú quieras, te apoyamos y adelante. Entonces como que no lo perdí porque pues la situación económica no era tan buena, mis papás divorciados, yo tenía que ayudar de alguna manera en mi casa a mantener la casa, entonces de repente si yo modelaba, porque pues afortunadamente en ese entonces pues tenía el físico y la edad y gustaba para ciertos productos, y hacía pasarelas y ganaba un dinerito y mientras pagaba en mi casa el súper, ¿no? Entonces nunca tuve como de sobra como para decir, ah, el coche último modelo, ni mucho menos, es más, yo me movía mientras estudié en Televisa, desde Satélite, que tenía su casa por Lomas Verdes, hasta San Ángel, que está Televisa San Ángel, en peceros, entonces era una travesía en ese entonces, era como ahora, pero pues hace 20 años, sí. Y empezado, ¿no? Entonces, no, o sea, como que eso depende de tu casa, y por mucho dinero o no que tengas, o éxito o no que tengas, yo creo que eso es gracias pues, a mi mamá y a mi papá, ¿no? O sea, las bases que tienes de no perder piso, de nunca ver para abajo a nadie, o sea, porque yo creo que si vas a ver para abajo es para ayudar a alguien, y si vas a ver para arriba es para admirar, no vas a ver para abajo para ver menos a alguien y arriba para envidiar. Entonces, como que no, cada quien, el sol sale para todos. Entonces yo creo que nunca he perdido piso, creo yo, ya no me lo hubieran dicho, y pues tampoco he hecho tantas cosas como para perder piso, ¿no? O sea, entonces como que... Pero hay gente que se sube a un escalón y se perdió, ¿no? Ah, eso me da risa, hay gente nueva que dice, oye, ha hecho un proyecto y ya se siente que es Juan Camané. Digo, pues, pobrecitos o pobrecitas, porque de verdad esta carrera es de resistencia. Y el espejismo de un éxito momentáneo, sobre todo cuando ya pasas los 40, cuando has vivido más cosas, o los 50, o los 30, y eres muy maduro, no sé, depende de cada quien, como que ya las cosas no te sorprenden tanto, ¿no? Como que dices, ahorita me está yendo muy bien, gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, gracias a la gente que tengo a mi lado, hay gente que depende de uno también. Pero pues ya no te mareas, ¿verdad? Porque si el día de mañana quizá no tengas nada. Uh-huh. Entonces como que qué caso tiene, ¿no? De verdad es como que ser tú, corajudo, no corajudo, buena onda, sonriente, pero ser tú. Antes de irnos a una pequeña pausa, que ahorita ya nos van a llamar, yo te hago una pregunta. Esta televisión es con valores, es emprender con valores. A reserva de que en un momento dado hagamos una pequeña interrupción, yo te digo, ¿qué tan importante han sido las personas que te han dado esos valores en este caso? No sé, tú lo comentas, tus papás y todo. Ajá. ¿Qué tan importante han sido en tu vida? Y el otro punto es, ¿qué tan difícil es ser un actor y no morirse en el intento? Híjole. Pero bueno, ahorita, eso te las dejo en un momento dado, porque ahorita nos vamos a ir a una pausa y regresamos, ya nada más falta que nos estén, vamos a irnos a la pausa, si tienes un tiempecito para pensarle. Claro. Y, bueno, nos están diciendo que todavía es... Perdón, seguimos todavía. ¿Seguimos? Ah, sí. Mira, eso es la televisión. Sí, ¿no? Esa es la ventaja de la televisión. Es una tarugada y se va. No, hay tarugadas. Te pregunto, ¿qué te enseñaron tantos papás como valores? O sea, ¿a quién más admiraste? ¿Que te haya dejado algo realmente que digas, gracias a él, soy él? Pues antes que nada mis padres... Digo, con sus errores y aciertos y lo que sea, pero a ellos, por como nos formaron a mis hermanos y a mí de alguna manera, de ser gente de lucha, de bien, desde la casa, vaya, de que hubiera gente que nos ayudara en la casa, del servicio, lo que sea, era, te toca levantar la mesa, te toca lavar los platos, y no importaba el género, hombre o mujer, hoy te toca lavar los platos y mañana no sé qué, y siempre tender tu cama. Eso era medio militar en mi casa. Hubiera una muchacha, de repente nos tocaba, tiende tu cama. O sea, la cama es lo primero que tienes que hacer en la mañana. Entonces, son valores muy elementales, o suena muy elemental este ejemplo, pero
eso se traduce en muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que falta ahorita, un poquito de control con los hijos. No hay que ser el papá que eres igual que el hijo, yo creo. Eres papá antes que amigo. Amigo siempre. Pero tienes que dar un ejemplo y tienes que saber tener límites. O sea, los chavos hoy por hoy, oye, siempre se hablan de tú y como si nada y a quien sea. Creo que debe haber un respeto. Una persona mayor le hablas de usted y así te da el permiso, la facultad de hablarle de tú, es diferente. Pero se ha perdido ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay que retomar esas cuestiones. No es que sea arcaico, y porque lo digo yo, porque soy tu padre, pues no. Pero sí hay que poner, hay límites, y hay niveles, y creo que hay jerarquías que hay que respetar. Yo creo que desde la casa empezar a respetar ese tipo de cuestiones. Y por el otro lado, bueno, la otra pregunta te la dejaré más adelante. Pasas a Azteca. ¿Cómo te sientes ahí? Muy bien, fíjate, muy ilusionado, porque era ser protagónico de un proyecto, se llamó A Flor de Piel la novela, Víctor Hugo Farrell producía, pues cuando viene su salida de Televisa, él es el que así deshacía antes de Televisa las figuras, cuando viene este casting y me llaman, todo el mundo iba de manera clandestina a hacer el casting, o sea, nadie decía su nombre de verdad, y decían, si te ven en Televisa y te preguntan si fuiste a hacer tal casting, no, yo no fui, fue alguien que dio mi nombre, y quedo en este proyecto como el protagónico de la novela. Yo no me la creía porque competí con gente de mucho nombre en su momento que iba a hacer también el casting, quizá por cuestiones económicas, quizá por cuestiones de que no se animaron a salirse de la empresa. Yo acepté el personaje y pues evidentemente soy de los primeros grandes vetados de la compañía, ¿no? Ahorita ya todo el mundo va y viene y regresa, pero fui de los primeros grandes vetados, pero yo me salí con la convicción de decir, bueno, voy bien en la empresa donde estudié, estoy muy contento, pero me voy con una persona que perteneció a esta empresa, que era pilar de esta empresa, y a protagonizar una novela con Mariana Garza, que es una chica que pues ha hecho varias novelas, que me gustaba cómo actuaba, que hizo Alcanzar una Estrella, que tuvo varios éxitos, y dije, pues me voy a la competencia de alguna manera. Digo, yo no sabía dónde nos iban a vender, el caso es que terminaron vendiéndonos como una producción independiente a TV Azteca, la empresa, la casa en la que estoy actualmente, desde hace ya pues 20 años. Uh-huh. Y pues era una oportunidad de tener una mayor proyección y ser pues, protagónico, aunque en su momento, aunque fuera cabeza de ratón y no ser cola de león, era llegar a protagonizar la segunda novela que transmitía TV Azteca. Primero fue El Peñón de la Maranta, claro, como platicábamos antes, con Rosana San Juan. Rosana San Juan, guapísima, por cierto, que ya está en Televisa. Marco Muñoz, sí, que también está en Televisa. Sí, y pues varias gentes que ya lo están, pero bueno. Y después fue A Flor de Piel este proyecto. Yo me cambié con un contrato, bueno, buenísimo. O sea, tantas novelas como protagónico en tal lapso de tiempo. Por eso me cambié de empresa. Desafortunadamente, cuestiones administrativas, no hubo un entendimiento entre mis jefes actuales y Víctor Hugo. Hubo un distanciamiento, no produce más Víctor Hugo. Se va a cazar borregos y marrón a las estepas siberianas, que era su pasaporte, su deporte favorito. Y ya no se dedica a la producción de novelas. Entonces la gente que nos salimos en su momento sí nos quedamos un poquito como ni con Dios ni con el diablo. ¿Qué otros fueron los aventureros? Carmen Delgado, uh-huh, por ejemplo, que sigue en TV Azteca, Roberto Sosa, que sigue en TV Azteca, ¿quién más en su momento? Ana Chocchetti, uh-huh, que sigue en TV Azteca, y bueno, diferentes televisoras, Carlos Monde, en paz descanse, Nubia Martí, que eran mis papás Carlos y Nubia en la novela. Entonces digo, fuimos. Pues es que antes no había otra cosa más que una televisora. Entonces, evidentemente, el elenco era de otra televisora, se hace la producción independiente que no se acostumbraba en México, y se vende a TV Azteca. Ya TV Azteca arma su repertorio de actores, nos convertimos en repertorio de actores de Azteca. Yo voy a hablar con la señora Elisa Salinas, uh-huh, mi jefa actual, y pues aquí estoy, ¿no? Estuve un año al aire como protagónico, pero ya mi productor no está aquí, y tampoco nunca trabajé directamente aquí, entonces vengo a tocar la puerta, porque a cualquier nivel, yo lo que te digo, aquí siempre tienes que tocar la puerta. Venía de protagonista y todavía seguía al aire como protagónico, y era como un desconocido para la empresa, porque yo nunca había pisado TV Azteca como tal, y me abren las puertas, afortunadamente, me empiezo a hacer coprotagónicos, antagónicos en novelas de Azteca, hago Bucaneros, un programa de concursos, uh-huh, de pirata los domingos, con Kipi Casado, en paz descanse, de directora, excelente producción, muy padre concepto. Y fastuoso, ¿no? Fastuoso, sí. Era todo el foro era arena, un barco, los piratas, muy padre producción, muy padre experiencia, era un programa de... ¿Y tú eras el conductor? Sí, el Capitán Sangre, 4 uh-huh, con María Colle,
que era Lady Morgan y el Capitán Sangre. Y pues fue muy padre experiencia, trabajar con niños 4 horas de rallies en vivo. Al principio era pregrabado y apoyar en vivo, nos lo echábamos con los cortes comerciales. Fue muy padre experiencia, creció mucho ese horario, desafortunadamente por cuestiones que uno de repente como actor o conductor es ajeno a las decisiones de una empresa, pero las tienes que acatar. Se termina el programa y sigo trabajando en novelas. Me voy a trabajar a Estados Unidos para unos programas de Telemundo. Para una compañía independiente de ventas por televisión, Home Shopping Network, que venden anillos y circonias cúbicas y cosas así. Me voy de conductor latino. Estaba también Charlie Mazó, de Ex Menudo, sí. Luisa Fernanda, Ex Garibaldi, estaban dos chicas de Sudamérica y otro, Gabriel Varela, que se fue por Estados Unidos y produce cosas, Víctor Tolosa, el del Mechón de Eco, y un servidor. Oye, una pregunta, en ese momento NBC, bueno, Telemundo es NBC, ¿ya tiene el contrato para ser transmitido aquí en Televisa? ¿Y regresas a Televisa o no te toca? No me tocó ese tramo. O sea, hubiera sido una manera como de brincar, ¿no? Sí, de regresar, ¿no? No. Entonces no me tocó realmente. Inclusive después ya en Azteca hubo un momento en que se aliaron las compañías, después estas alianzas terminaron. Entonces como que, y se han abierto muchos productores independientes, Argos, por ejemplo, cosas muy interesantes, pero de una u otra manera, a pesar de que ahorita tuve como un parteaguas de 5 años de no hacer telenovela, he estado mucho en programas unitarios de Azteca, lo que callamos las mujeres, a cada quien su santo y todo esto, pero hay un punto en que te saturas de hacer eso, bendito Dios, te da imagen, te da vigencia, la gente que sigue el canal ve estos programas a veces mucho más que las telenovelas, entonces sigues estando presente, pero llega un punto en que uno como actor siente que se encasilla un poquito en estos programas. Y ahorita ya con proyectos nuevos, entonces esperemos darles pronto noticias. Antes de entrar a los proyectos nuevos, yo te pregunto, ¿y el teatro? Platícame tu experiencia de teatro. Maravilloso, la verdad que he hecho giras por toda la República, en algún momento La Bella y la Bestia, por toda la República Mexicana, giras de 2-3 meses que ya no se hacen. Hice Maine con Silvia Pinal, hice Bartolomé de las Casas, Una Hoguera al Amanecer con López Tarso, también hice, no hace tanto, hace 6 años, Edipo en Colono con López Tarso, 7 años. Oye, una pregunta, ¿qué se siente trabajar con el maestro López Tarso? Es un maestro, es un señorón. ¿Te imponía? Se impone, por supuesto, y admiras la memoria que tiene el señor. O sea, dices, híjole, fabricaban a los seres humanos diferentes antes. O sea, aprenderse esos choros mareadores de una tragedia griega es solo entendiéndolo y sintiéndolo, porque tienes que hacer un análisis de personaje, de texto, saber qué estás diciendo, porque lo lees de primera y dices, esto es un verso que no entiendo qué quiere decir el personaje. Entonces tener la oportunidad, dirigido por Juan Morán, de trabajar con López Tarso, pues fue una experiencia única, con Germán Robles también, o sea, como que me ha tocado la oportunidad de trabajar con primeras figuras, Adriana Roel en su momento, Meche Pascual también. Entonces, es muy enriquecedor. Se siente padrísimo trabajar con primeras figuras. Heredas de alguna manera ese aplauso. Y hacer teatro te da prestigio. O sea, te sirve, ¿no? Como que te sirve. Pero también es muy difícil. Hoy por hoy, de repente, puedes ensayar 3 meses una obra de teatro y estás un mes en cartelera. Entonces es muy complicado, la gente, para que se transporten al teatro implica un gasto, la inseguridad de repente, que ha bajado mucho aquí en el DF, pero bueno, sigue estando. Salir pues unos taquitos con la familia, con la pareja, los dulcecitos, es como ir al cine. O sea, sale muy caro, entonces la gente deja de hacerlo. Pero como actor es lo único que te constata realmente y te da tablas y te hace llegar al público y sentir una respuesta inmediata. Es mágico, el teatro es mágico. Llega un momento en que cansa, porque dejas de tener vida social, porque cuando todo el mundo dice, vamos a la comida, o vamos a la sobremesa, o vamos a la cena, tú, con permiso, yo tengo función de teatro, tengo que llegar una hora antes a maquillarme, a concentrarme y a dar la función, o 2 funciones. Entonces sí, es esclavizante, pero es una esclavitud muy, muy generosa, vaya. O sea, se paga con creces el aplauso de la gente. Oye, ¿qué sientes cuando en la calle vas caminando y de repente alguien te reconoce? Me da pena, primero, después de 20 y tantos años me sigue dando pena. A veces soy muy transparente, eso, me pongo rojo cuando me dicen un piropo, pero lo agradeces. O sea, lejos de otra cosa, dices, bendito Dios, alguien vio mi chamba. O sea, es donde te das cuenta si sigues o no vigente, si a alguien le llegaste con algo. Hay comentarios muy padres,
Hay comentarios pues muy superficiales, ¿no? De que, ay, que si les gustas, no les gustas, o lo que sea. Pero cuando realmente un comentario es de que, oye, me encanta tu actuación, oye, qué buen personaje el otro día, o me hiciste reflexionar, me hiciste llorar, o me hiciste esto, dices, bien, valió la pena. O sea, con una sola persona que haga eso, ya dice, ya lo pagaste. Gerardo, fíjate que el otro día tuve la oportunidad de platicar con Gonzalo Correa, el maestro Gonzalo Correa, quien le mando un saludo. Y algo que me impresionó gratamente es que le estaba platicando del novio. Okay. Y llegó un momento en que para despedir el programa le pedí que dijera una frase o algún pasaje de la otra. El señor empezó a hablarlo y ¿sabes qué? Me llamó tanto la atención de que se emocionó, bueno, yo sentí que se emocionaba, claro, que empezó a llorar. Wow. O derramó lágrimas, ¿no? Entonces nos fuimos, se acabó, lo despedimos y todo. Y el maestro, cuando salimos, dije, maestro, esto es actuación. Y dice, es que yo vivo la actuación. Claro. Entonces algo me llamó, me pareció brutal su demostración de talento, de profesionalismo, de lo que tú, de vinculación, de compromiso. En tu caso, ¿tú vives de la actuación, vives la actuación o actúas? No, procuras vivirla. O sea, como todos los seres humanos, a veces es un poquito más talático, más erótico. En este caso, en la actuación y todo esto, y en psicología, lo que sea, tanático eres más como por, no es que vayas más, pero tienes más a la tristeza, depresión, emociones de ese estilo, ¿no? Y erótico no es tanto sexual, sino que, bueno, tiene que ver, sino que eres más prendido, más activo, más agresivo, quizá. Entonces, en este grado de ser tanático o erótico, yo disfruto mucho los momentos tanáticos, son catárticos, es como que me toca de repente personas que son dramón, terrible, que son buenos o malvados como yo solos, pero sí involucras tus emociones. O sea, yo no me estoy flagelando, evidentemente, pensando, cuando falleció mi abuela, voy a sentir feo. No, o sea, no lo aplico de esa manera. ¿Quién lo hará? A mí no me funciona. Es simplemente la emoción como a flor de piel y te conectas con ese sentimiento, porque si no conectas con tus sentimientos es falso. O sea, será maravilloso de verdad. Yo admiro a los compañeros que dicen, ah, yo no sentí nada y me transmitió, bueno, que estaba desgarrando las vestiduras, digo, mis respetos. Entonces siempre es muy desgastante cuando, sobre todo en una obra de teatro o cuando tienes escenas fuertes de novela, porque te metes. O sea, me ha tocado hacer con esta Evangelina Sosa, que es una compañera joven, estupenda actriz, hermana de Roberto, es unos personajes, hicimos dos personajes en programas de Lo que callamos las mujeres, y yo era un gringo loco, o sea, un tipo loco, golpeador, que cerraba las hijas, y bueno, un personaje despreciable. Pero terminas muy acelerado. O sea, de verdad, lo viví esa vez y otra vez en teatro, de que terminas el día del llamado, lo que sea, y llegas a tu casa así como, y te dicen, tú que bájale dos rayitas, porque no estás actuando y ya termina ese personaje. Entonces sí tienes como que depurar. La adrenalina. Y te clavas un poco, no que te vuelvas loco, ni mucho menos, pero sí heredas un poquito de los personajes. Estás haciendo quizá un monólogo, una obra de teatro muy, muy triste o muy dramático y todo eso, te cambia el mood. Entonces tienes que saber cómo salir de eso y no quedarte clavado en la depresión, porque estás jugando con emociones. No, qué mejor. Qué impresionante. Gerardo, nos están viendo jóvenes, nos están viendo personas de todas las edades, pero en especial de los jóvenes. Uh-huh. De alguna manera ya los sancionamos como sociedad al decirles ninis, ¿no? Sí, ya. Ya de antemano ya les dimos el calificativo. Pero a esos jóvenes que quieren dedicarse a la actuación, ¿qué les recomiendas? ¿Qué lo recomiendo? Le recomiendo como a mi hijo, por ejemplo, tengo un chavo de 20 años, que le gusta mucho la actuación, me dejó a la universidad hace poco, que le recomiendo y les digo, véanse en el espejo de uno, la vida cada vez es más difícil, entonces hay que prepararse. Desafortunadamente, que es una carrera muy formal la actuación, o el canto, o el baile, es un albur, no tienes nada seguro. Y hay gente, y México tiene una cantidad de talento, y todo Sudamérica de talento impresionante. Pero entonces, ¿qué les recomiendo? Ser pacientes, tener una cuestión alterna. O sea, hoy por hoy ya no te puedes dedicar solo a la actuación, en mi caso, por ejemplo. Entonces, siempre ver una cuestión, una carrera técnica quizá, algo que te dé un sustento técnico, que quizá no ocupas ese título, lo guardas bajo el brazo y nunca lo tendrás, pero los conocimientos que te dio no los arrojas a la basura, te van a servir en la vida tarde o temprano. Y dedicarte a tu pasión. Pero no sabes el día de mañana qué pase. O sea, esto es mágico, vaya, la vida, nadie sabe qué va a suceder en la vida, ni con un título ni sin él.
Pero si te proteges con un título, con una formación estructural y convencional, estás más apoyado, haces algo administrativo. Y que vaya por sus sueños, eso sí, que no los deje, que no se frustre. De alguna manera, con cursos, cursos de actuación o cursos de canto y pequeñas presentaciones, aunque sean locales, pueden armar algo y sacar esta vena artística, ¿no? De alguna manera, inclusive en recursos humanos hay gente que expone mucho su parte artística. Entonces, que no dejen a un lado sus sueños, pero que se preparen y se preparen y se preparen. Hoy por hoy el mundo es muy competido. Ya no se trata solo, y en este medio hay personajes de todo. Uh-huh. Feos, altos, gordos, flacos, bonitos, fuertes, pues de todo. Eso de que tienes que ser guapo y estar tronado para hacer televisión, es mentira. Hay personajes tipo. Ves una novela, ves una obra de teatro y hay personajes de todo. O sea, porque así es la vida. Porque así es la vida, hay de todo. Entonces, no, el físico no lo es todo, pero dentro de tu físico, prepárate lo mejor posible. Cuídate, no consumas drogas, no fumes. Yo nunca he fumado, nunca he tomado, nunca me he metido nada. O sea, y de repente socialmente quizás me tomo una copita, una cerveza, algo, pero nunca he estado metido en eso. Y afortunadamente, quizá por cobarde, quizá digo, no soy lo suficientemente fuerte para aguantar, pero tratar de tener una disciplina. Entonces, hacer ejercicio en la medida de tus posibilidades, en el parque, en un gimnasio, donde puedas, no malpasarte, tener una disciplina de vida, y eso se traduce en todos tus campos, ¿no?, en la vida. Yo creo emotivamente también te da una estabilidad. Entonces, pues prepararse, sobre todo vaya por sus sueños, pero prepárense, no sean improvisados, porque no hay nada peor que alguien que improvisa, alguien que puede tener un talento en bruto buenísimo, de momento puede brillar, pero si no pules ese diamante, pues no pasa nada. Fíjate que te había preguntado hace rato cómo ser actor y no morir en el momento, pero yo creo que ya nos has dado bastante pues, pausa. Con paciencia nada más. Mira, alguna vez escuché que Sara García había sacrificado sus molares. Sí, claro. Por la obra de Los Tres García, de hecho la película, sí, ¿no? En este caso, ¿tú qué has sacrificado? ¿Yo qué he sacrificado? Como tal, te puedo decir que no mucho, o sea, ¿qué he sacrificado? Pues que soy muy tragón, me encanta la comida. Y me gusta comer bien, y me gusta comer mucho, y soy gente de Sonora, del norte, y tenemos muy buen diente, como decimos. Y de repente, pues sí, he sacrificado el decir, híjole, pues tengo que ponerme a dieta y bajar 10 kilos en un mes, porque ya el productor me dijo que soy yo marrano. Y ni modo, y hay que hacerlo, porque tu cuerpo es tu instrumento. Ya afortunadamente ya llevo un largo rato haciendo rutina de ejercicio bien en forma. Inclusive aquí les diré que el señor también hace bastante ejercicio. No, pero eso no da resultados. Pero sí, no, pero sí nos vemos en el gimnasio, coincidimos en el mismo gimnasio. Y entonces pues hay que tener esa disciplina, ¿no? Cuidarse. ¿Y qué he sacrificado? Pues de repente he sacrificado momentos pues con mis hijos o momentos familiares. Es lo único que pesa. Pero yo creo que como gente que somos profesionistas, nos damos cuenta de que en cualquier medio sacrificas de repente tiempos familiares por la realización profesional. Después te das cuenta que perdiste quizá tiempo, invertiste mucho tiempo en buscar ciertas cosas o procurarte lo tangible, lo material, el proyecto, el éxito personal, y estás descuidando la parte familiar. Pero no es solo de esta carrera, de la actuación, se da más. Te escuchan mucho de que no cuidar a los hijos, no estamos cerca de los hijos. Yo procuro verlos y procuro decirte quiero siempre a mis seres queridos. Pero sí se sacrifican a veces los tiempos, eso sí. Dos preguntas, y antes de cerrar el programa, la primera es, hoy por hoy hay medios de comunicación diversos, efectivamente, tú hace rato mencionabas una cadena de televisión muy grande, muy respetable, que realmente ha llevado a México en medios de comunicación, claro, muy grande. Después surgió otra, Televisa, TV Azteca. Hoy por hoy hay varias opciones. Así es. ¿Cómo ves estas opciones? Maravilloso, por algo estoy aquí. Sí. Fíjate que la invitación de ustedes me pareció muy interesante, este medio, y llegar a ustedes por esto, digo, realmente desde la televisión y ahora todo lo que son computadoras es mágico. O sea, dices, bueno, qué genio tuvo que haber tenido esa chispa, ¿no?, para hacer esta maravilla. Y poder llegar a tantos lugares y tan lejos de una manera inmediata, clara, y ese tipo de foros a nosotros como artistas nos sirven, porque nos promocionan, nos dejan quizá transparentarnos más en este tipo de espacios que en una televisora convencional. Se puede platicar más, se tiene más tiempo,
se puede realmente conocer uno más y explayar uno más en sus rollos, pero me parece fantástico, de verdad que les deseo toda la suerte. Ya le están teniendo la promoción que tienen y el alcance, sobre todo, es impresionante. El mundo se ha globalizado y con esto es ejemplo de eso, o sea, es lo más alentador. Ah, muchas gracias. Y el último punto, ya antes de irnos, la producción siempre se enoja conmigo y me exige. Así las ves tranquilos, pero me exigen, me dan mis latigas como los... Ya veo por allá, sí, en la cabina. Pero te pregunto, siempre tenemos una, ahora sí, una pregunta obligada que hacer. Gerardo Acuña, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues soy un hombre que ha llegado a una edad en la que no me importa el que dirán, en la que quiero simplemente dar lo mejor de mí a mi familia, en la que profesionalmente también espero dar un ejemplo y que pues todavía tengo mucho por delante para disfrutar. Ya no perderme en el qué dirán, no dirán, en preocuparme por cosas, sino ser congruente con mi forma de ser congruente con los demás y continuar con esa cuestión de luchar, o sea, no cansarme de luchar, no, y convencerme a mí mismo de que hay que seguir luchando en esto. La vida no es fácil, pero puede ser más sencilla si uno se lo propone, pero es maravillosa. No, de verdad te agradezco muchísimo el que nos hayas dado estos minutos. Muchísimas gracias. Y para ustedes, amigos de Astel, es un placer estar con ustedes. Nos despedimos. Soy Alejandro Ruiz. Hasta la próxima. Muy bien.